Avui ens visita un dels nostres col·laboradors sovint a l'ombra, l'Alba Carralbet. Tot i que alguns de vosaltres ja el coneixeu, us en farem 5 cèntims de qui és. L'Alba és un artista nascut a Tremp l'any 1965. Va viure a partir de l'any 1972 a Sarral i resideix a Tarragona des de l'any 1977. El treball artístic de Calvet parteix d'un interès per interactuar amb l'espectador, fins a arribar a la cada vegada més forta implicació cap al que s'anomena art social o art en context, mogut sovint per l'interès de donar visibilitat a col·lectius i o persones en risc d'exclusió. Els últims anys, part de la seva obra artística, que ha compaginat amb la tasca docent, ha estat centrada en el món de la ceguesa i paral·lelament ha desenvolupat propostes artístiques amb gran contingut polític i de denúncia. Les obres de Calvet es poden trobar en diversos fons artístics de museus, fundacions i institucions públiques i privades, de les que podem destacar la Fundació Vila Casas de Barcelona, el Museu d'Art Modern de Tarragona, l'Ajuntament de Reus o la Fundació IACS de Guatemala. D'entre els reconeixements obtinguts en podem destacar el Premi de Creació Lucius Aneu. Lucius Aneu Florus, per la seva carrera artística i pedagògica, a la proposta de 7 pobles del Tarragonès, el primer Premi Tapiró de Pintura. Fa un any, coincidint amb l'1 d'octubre, va realitzar per primer cop l'acció Acte de Fe, a Barcelona, dins del Festival d'Art Suap, i que posteriorment va fer en un centre d'art de Pamplona i també la va tornar a realitzar a la primera biblioteca de la Mancomunitat Catalana a Valls. Avui la realitzarà per nosaltres. Us recordem que qui vulgui combregar està convidat a fer-ho, ja que el paper i les tintes són alimentaris i per tant comestibles. Us preguem el màxim de silenci. Benvingut, Àlvar. Constitución española. Don Juan Carlos I, rey de España. A todos los que la presente vieran y entendieran. Sabed que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución. Preámbulo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Gracias.
Mientras me toque el aguilucho. La nación española se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. No rigui, no rigui. Bueno, n'he fet una selecció, però una mica curta, però déu-n'hi-do. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. La responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno será exigible, en su caso, ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones de la Constitución u otras leyes, le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Todos los
españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de esas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Guarda'ns en un, Àlvar. Gràcies. Utilitzo això una merda, però el paper està molt bé. Moltes gràcies, Àlvar, i Núria també per